ustedes se tienen que preguntar, no lo tienen que decir en la mente nada más, responder a esta pregunta: ¿cuál es mi finalidad en la vida? Nada más. Entonces somos, pues, el intelecto. Así son las universidades, ¿no? Puro intelecto, no te enseñan a sentir. Se ubica eso como, digamos, como símbolo en la cabeza, pero es todo el cuerpo. Lo otro que somos los seres emocionales. El corazón es la emoción. A veces es estar constreñido, a veces es invasor la emoción, pero entra en conflicto con el intelecto. Y eres tú, tu ser emocional eres tú. Y luego tienes la tercera energía, que es la sexual. Esa está echada para afuera, no se habla, está escondida nomás. Pero la sexual es creativa. Cuando él dice quiero crear, la creatividad va con la fuerza sexual. Y eso tú tienes otra parte de ti. Y luego tienes la energía corporal, que habla con necesidades de comer, de respirar, de tener un espacio. ¿No es cierto? ¿Cuál es la finalidad de la vida? Pregunta, ¿cuál es la finalidad del intelecto? Yo pensé, ¿cuál es la finalidad de pensar? Mi finalidad individual es quizás ser feliz, amar, ser libre, ser orfebre. Pero somos humanidad. ¿Y cuál es la finalidad de la inteligencia humana? Conocerlo todo. Yo quiero conocerlo todo. Y no estaré tranquila, tranquilo, hasta que no conozca todo. Punto. Entonces, yo puedo plantearme conocerlo todo. Puedo. Tú puedes planteártelo. Puedes. Sí puedes conocer el universo entero. Sí puedes. El corazón, la finalidad del corazón. Es tan bonita la finalidad de mi corazón, de nuestro corazón. Él quiere unirse a todo. Ese es el amor. Si tú no estás unido, te vas muriendo. Y si vas amando, te vas uniendo. Y así se van creando las familias, los países, los pueblos, la humanidad, la naturaleza. Cuando yo descubro que me quiero unir a todo, dejo de torturar los animales, de torturar a mis hijos, de torturarme, porque yo también soy parte del todo, de torturar a la vegetación. Avanzo. Por eso yo le hago que se tomen los deditos meñiques. Si yo pudiera, haría que se tomen todo, pero no puedo hacerlo aquí. Una gran orgía, pero no. Por eso no. No es el momento. Y además me echa para afuera. Pero tomarse, es decir, unirse a todo, por favor. ¿Cuál es un lazo neurótico y cuál es un lazo sano? Porque uno se quiere unir. Un lazo neurótico es que tú te unes y después no sabes cómo saliste. Ese es el lazo neurótico. Yo me unía a toda esta cosa y ahora ¿cómo me salgo? Y el lazo sano es que yo me uno a quien quiero y sé deshacerme. En el momento que ya no valga, me deshago. No soy prisionero de mis amarras. Mis amarras son porque amo, no porque necesito algo. Entonces el corazón quiere unirse, el cerebro quiere conocerlo todo, quiero unirme a todo. ¿Qué quiere el sexo? Miren, crear sin cesar. Eso es lo que crea. Es nuestro centro creativo. Queremos crear sin cesar, lo que se sea. No tenemos hijos, creamos obras, creamos... ¿Dónde está Pascal? Ven, Pascal. Ven, esa mujer. Tiene 40 años menos que yo. Tú sabes que no vamos a tener hijos, yo estoy muy viejo para eso. Sí. Están hace 9 años ya conmigo. Sí, cierto. ¿Y cómo sientes eso? Lo que siento es el amor para ti. Llora. ¿Sabes qué? Hemos tenido esta conversación desde el comienzo. Si tenemos hijos, es maravilloso. Si no tenemos hijos, es maravilloso. ¿Qué hacemos de cambio?
hacemos una obra juntos. Y la hemos hecho. Y ahora acabamos de hacer una película que yo la acabo de terminar hace 3 días y Pascal hizo los trajes y los colores y trabajamos juntos, creamos una obra. Porque este centro quiere crear constantemente.